¿Qué tal? Bienvenidos. Retomamos el mes de septiembre, lo hacemos con muchísimas ganas y sobre todo con entusiasmo de cara a aprender cosas nuevas, que es lo imprescindible hoy día a la hora de enfrentarse al mercado laboral, a la vida cotidiana, pues saber idiomas. Ya no solamente nos quedamos con el inglés, vamos a aprender italiano, vamos a aprender francés y lo vamos a hacer de una forma muy diferente a las academias habituales, a lo que estamos acostumbrados, que es sentarnos en una mesa, en un pupitre y ponernos a estudiar sin más. Aquí vamos a abrir el abanico, vamos a hablar de literatura, de cine, de cultura, de pasarlo bien, de muchísimas cosas, porque el idioma no se centra solamente en esa parte dura académica. Hablamos con Jason James Jensen, no sé si he dicho bien el apellido, Nick Jensen. Sí, porque vienes de padre y madre de diferentes lugares, de América, sí, de Italia, sí, y al final estás aquí, Jason, sí, en Cádiz. Claro, claro. Cuéntame tu historia. Y sobre todo, ¿dónde estamos en esta Academia de Idiomas? En la calle Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós. 84, sí. Claro, sí, aquí estamos en la Academia de Lengua Franca. Y esa academia ya existía antes, pero bueno, yo trabajo aquí desde hace 3-4 años. Y a partir de enero de ese año, realmente, pues me encargué un poco de la administración de la academia. Entonces, bueno, yo nací en los Estados Unidos. Pero la familia de mi madre es italiana y la parte de mi padre es americano, chicano, entonces un poco latino también. Y nada, entonces yo soy bilingüe, italiano e inglés, pero ya desde hace 20 años más o menos estoy aquí en Europa. Antes estuve en Italia trabajando, estudiando, después me fui a vivir en Francia y allí conocí a mi socio Sven y un poco es su culpa que yo descubrí Cádiz, porque somos escritores los dos y Cádiz para nosotros fue siempre como un lugar tranquilo, un poco afuera de la actividad frenética de París, y entonces vinimos aquí para escribir, para estar más tranquilito, para disfrutar de la vida un poco más, digamos. Entonces, bueno, llegó un momento que los dos hemos decidido, bueno, mejor Cádiz que París. Entonces, vinimos aquí y ahora tenemos la academia. Y por eso, como has dicho muy bien, nuestro como aprocho al idioma no es como solo gramática. O sea, esa es una parte importante, pero vinimos los dos de un contexto más cultural, más creativo, más artístico también. Entonces, nuestro método es muy comunicativo, muy creativo, muy abierto, y por eso ahora llevamos cursos diferentes, pero digamos los cursos anuales normales que empezamos ahora, la vuelta al cole ese año, son más libres, más creativos, más de este tipo, no sé, flexible, pero bueno. Después tenemos también cursos más técnicos, cursos de preparación de examen de Cambridge, uh-huh, de Trinity, de Aptis, de todo lo certificado importante en ese mundo para trabajar, como ha dicho también, y también tenemos ese espacio, pero bueno, digamos que como digamos espíritu, que es un lugar de esparcimiento para aprender de paso pues idiomas y pasarlo también pues el bien. El aprendizaje se hace bien, mejor cuando más se ameno, divierte, ¿no? Cuando uh-huh, sobre todo con los niños, nosotros nos gusta muchísimo ver niños contentos, felices, sonriendo, cantando, jugando, y así aprenden realmente el idioma con un contacto real, uh-huh, no pasando por la gramática o por la traducción. Jason, para aprender inglés, digo inglés como se dice cualquier idioma, pero el inglés es más habitual, ¿no? O es lo que hemos estado más común, sí. Más común. Se han utilizado muchos métodos. ¿Se ha dado con la clave del método de verdad bueno para entendernos, para aprender inglés de una forma rápida, aunque no se aprende todo rápido? Hay que dedicarle mucho tiempo. Eso de la rapidez no se puede tampoco aplicar. Es que, bueno, en el caso de inglés específico, o sea, no es como todos los idiomas son iguales, todos los idiomas son diferentes. En el caso de inglés, yo diría que es un idioma un poco especial porque tenemos una historia mucho más oral. O sea, ahí español, italiano, francés vienen directamente del latino, ¿no? Entonces, del latín.
Entonces hay como una historia muy pesada de gramática escrito e importante. Entonces hay una estructura más sólida. Inglés extremadamente flexible, extremadamente oral. Escribamos inglés desde hace 500 años, poco más. Entonces también la forma de escritura es un poco rara, con combinaciones de letras un poco, ¿sabes? Entonces con inglés es fundamental la expresión oral, el escucho y ese tipo de uso práctico, ¿sabes? Claro. Entonces, sobre todo con el inglés, tener un profesor nativo es muy importante, muy, muy importante. Uh-huh. Eso. El italiano, el francés, es más contundente en ese sentido y se da menos, ahora se está dando más, evidentemente. Claro. ¿Cómo es la gente que viene aquí? ¿Qué es lo que más demanda? Seguramente inglés, hay una parte, digamos, del certificado del idioma, sobre todo inglés, porque a la universidad, al trabajo, ahora se necesita casi en todos lugares. Y aquí lo preparáis para obtener ese certificado. Hay exámenes oficiales que son dirigidos por Cambridge o por Trinity, y entonces nosotros aquí no damos el examen oficialmente, hacemos la preparación para el examen, y también porque cuesta un dinerito. Entonces, una vez que una persona decide o necesita un certificado de ese tipo, es fundamental hacer un curso antes para saber qué se puede pasar en el examen, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, repito, es más estructurada, más militar, pero mirada al examen. No es necesariamente sobre el idioma, más sobre el examen. Enfocado al examen, a aprobar el examen. Exactamente. Y la otra cosa, que por ahí hay un poco de otro lado, la parte... de la curiosidad, de la expresión, de la creatividad, del idioma, y eso para mí ya lo mejor, pero bueno, se adapta también a la necesidad de la gente, la parte de las personas que quieren como tener una experiencia cultural diferente afuera de la muralla de Cádiz, ¿sabes? Poder interactuar también con turistas que vienen aquí en Cádiz a la tienda, no sé qué. Cioè, questo tipo di fluidez, di facilità e tranquillità a interactuare con alguien in inglese, soprattutto perché parla tutto il mondo in inglese, questo è una parte del lavoro che facciamo. Aquí ahora mismo estáis los dos dando las clases, ¿no? Estáis dos solamente dando las clases, los dos socios. ¿O no, tenéis más colaboradores? Tenemos más colaboradores puntuales, depende. Tenemos también un amigo que hace alemán. Y tenemos dos amigas que son españolas, que dan los cursos de español. Entonces, cuando sirve también otra resource, sí. Yo me encargo principalmente de inglés y de italiano, evidentemente, y Israel del francés. ¿Y la gente? ¿Se ha apuntado ya? ¿Todavía quedan plazas? ¿Cuándo empieza oficialmente el curso? Sí, tenemos ya... los cursos ya vamos a empezar a fin de mes. Entonces, tenemos ya mucha gente del año pasado que siguen con nosotros. Pero la vuelta al cole ahora es como oficialmente abierto a partir de mañana, el 1 de septiembre. Entonces, si alguien quiere apuntarse o pasa por aquí, estamos aquí la mañana por la tarde, o tenemos WhatsApp siempre disponible. Abierto. Entonces, también ahí se puede mandar algún mensaje. Tenemos todos los materiales digitales, entonces se puede pasar tranquilamente así. Y nada, tenemos cursos para principiantes, para niños, para adultos y cursos intensivos para exámenes, y eso en inglés, francés, italiano, tres idiomas siempre. Pues se necesita en alemán, repito, tenemos colaboradores, de que ahora mismo hay poca gente que hace alemán, pero bueno. Pero es muy interesante, sobre todo de cara al turismo. Jason, ¿cómo ves tú el turismo? ¿Está la gente preparada en la provincia? ¿Necesitaríamos más formación? Sé que es una pregunta... bueno... comprometida, pero sí es verdad que el sector hostelero requiere también que sus trabajadores estén formados. Habría que potenciar más el aprendizaje de idiomas, la verdad, dar ese empujoncito. Sin ofender a nadie, pero claro, en una ciudad como Cádiz, que tiene un montón de turismo en general, y pues también como crucero, que claro, hay mucha gente que llega de toda parte del mundo, la lengua franca es inglés. Pues, vale, un mínimo de inglés para comunicar hay aquí y ok, pero claro, si se puede comunicar un poco con más fluidez, con más empatía, entretener una pequeña conversación con tus clientes, pues claro, sería mejor. Te ayuda a nivel comercial, sin duda. Uh-huh. Eso, entonces, claro, yo, bueno,
creo que sea una cosa positiva para todos. Es, hay empresas que tienen también gente que trabaja para ellos. Vale la pena, yo creo, pagar un pequeño curso para todo el equipo y hacer como un nivel base para poder comunicar con tranquilidad, y así también los trabajadores están más tranquilos y la simpatía y cachondeo gaditano puede salir también en inglés. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Bueno, pues es mi socio Sven Hansenlove, que viene de París, de la Francia, y ahí nos conocimos, pero... Sí, originalmente vengo de un otro mundo, tocaba como DJ durante muchos años, pero venía aquí después, en un momento decidí de dedicarme en la escritura, bueno, yo soy un poco escritor, y venía aquí para el proyecto de, al principio, de trabajar en mi segunda novela. Eso es mi primera novela, en francés, ¿eh? No en español, fundamentalmente. Y bueno, y me gustaba aquí, empezó a trabajar por la universidad. Y hasta ahora he trabajado por la universidad del departamento de filología francés e inglés. Y ahora estoy trabajando aquí. Eso. Sí. Y sí, bueno, aquí es la aula principal, entonces depende del día, pero a veces estoy yo, a veces está él. Entonces, porque se ve ya de la calle, también hemos puesto los dos las publicaciones que hemos hecho, porque como decís, venimos de un mundo de cultura, de arte, entonces todo eso son libros o proyectos que hemos hecho mucho en París. Y yo, la verdad, quería decir algo de eso porque un poco por eso hemos conocido. O sea, que en París yo trabajaba como traductor y como escritor, y él como escritor, y nos conocimos en un taller de escritura. Entonces yo decidí de traducir sus cuentos del francés en inglés y lo hemos publicado. Entonces, como es un poco el origen, ¿no? El origin story de toda esta relación. Y eso ya hace como, bueno, más de 10 años. Y ahora estamos aquí, en Cali. Cuando hablas de cultura, de literatura, hablamos también de cine, me contabas que veis películas también, sí. Quiero decir, un poco más abierto a la enseñanza habitual. ¿La gente cómo asume esto? Se entusiasma, imagino, ¿no? Sí, sí. En mi experiencia, como he dicho, yo creo que hay como una exigencia de esa cosa, una necesidad, porque, sin ofender a nadie, pero el método de la enseñanza, del enseñamiento tradicional aquí en España, en Europa en general, es bastante rígida, ¿sabes? El método es rígido, se toma apuntes, se memoriza listas de verbos y, ¿sabes? Y yo no creo que el ser humano, en cuanto animal, aprende así bien. O sea, se puede también memorizar la cosa, pero hay mucha gente que aprende más rápidamente y con más facilidad cuando hay una interacción real, con una experiencia
vital cuando se crea algo, cuando se hace un proyecto junto, ¿sabes? Porque se conecta directamente el idioma a la vida, a la experiencia real. Entonces, para mí, mis estudiantes, la gran mayoría diría, están más como contentos trabajando de esa manera un poco más libre. ¿Tú? Ya, lo mismo. Tengo un poco la experiencia con la universidad, porque fui lector de francés. El lector es de conversación, de hablar de cultura. Y yo pienso que a los alumnos le gusta eso en general. Ha venido una chica preguntando por las clases y las edades. Sí. 3 años es muy pequeñito, ¿no? Estáis a partir de 4 años. Sí, aceptemos a partir de 4 años. 3 años, mira, me encantan los niños. Pero 3 años hay un poco de, bueno, pipí y caca, eso, cosas más allá del inglés. Entonces, preferimos que básicamente los alumnos sean como autónomos, más o menos. ¿Qué edad es la ideal para empezar a hablar otro idioma? Hablamos de los niños, hay quien tiene la suerte de ser bilingüe, ¿no? Pero no hay donde se habla más de un idioma. Pero ¿cuándo empieza el ser humano a adquirir mejor el Bueno, la verdad es que todo proceso empieza ya cuando la madre está embarazada. Entonces, idealmente hay alguien que está hablando y ya dentro la madre se escucha algo de diferente. Pero, más general, digamos, hasta el 5 o 6 años podemos aprender un idioma sin acento, o sea, como un hablante nativo. Entre 6 y 12, ya un buen momento también, porque se aprende sin mucho acento, o sea, se tiene que aprender a cambiar, pero se puede aprender también un segundo idioma. Y a partir de ahí hay un proceso un poco diferente mental, pero digamos, nosotros concentramos hasta, digamos, más los jóvenes, también los diferentemente jóvenes, pero digamos, porque tenemos la universidad aquí al lado, y porque es el momento oportuno para hacer todo eso, si una persona tiene la posibilidad de estudiar antes que tienen 20, 25 años, mejor es más fácil. Después se puede siempre hacer, pero de otra manera, un poco más tranquilito. La gente más mayor que tiene un poco de reparo y no se decide, ¿qué le recomendarías? Bueno, de todas maneras, el aprendizaje mejor cuando se está bien. Entonces, los cursos que tenemos para los más diferentemente jóvenes, digamos, los diferentemente jóvenes, por ejemplo, llevo un curso de conversation con, o sea, alrededor del mundo del cine. Entonces, miramos una peli adulto, una peli normal, insomma, al mes o 2 al mes, y pues hacemos ejercicios diferentes de conversación, de discusión, de impresión, cada uno con su opinión. Y eso, entonces se va más despacito, se concentra menos en la gramática, pero más como poder entender una peli, una experiencia, y exprimir su opinión sobre eso. Pues muchísimas gracias. A vosotros. No sé si me queda con el tintero. Pues no sé, si hace falta algún requisito especial para entrar aquí, cualquier persona puede entrar, no hay límite de edad, solo que tiene ganas sí. de aprender. Sí, estamos súper abiertos a todo, o sea, no, de edad, a partir de 4 años, y pues tenemos alumnos, yo tengo algunos que tienen 70 años, entonces de verdad eso no hay ningún problema. Todas las personas, migrantes, no migrantes, gaditanos, andalú o también mesetarian, aceptamos todo. A vosotros. Gracias. She'll be running. Ooh, you can be coming for you. Out in Miami, the air was hot from summer. A sweat dripping off me before I even knew her name. La la la, it feel like oh la la la, yeah. No, sapphire moonlight, we danced for hours in the city, kill a sunrise. Her body feel right in my hands. La la la. Feel like oh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is true. It's true. Oh, I should.
just some things that never change. You say we just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. Cause I know it's been a long time coming, don't you let me fall. Who way you listen, trust me, hooked on your tongue. Who of you can sit still, don't stop. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is true, it's true. Ooh, I should be running. Recuerden, todos los viernes tenemos aperitivo lingüístico para conversar de todos los idiomas y para tomar una cosa. Es todo, todos los viernes a las 7, aquí. Oh, yeah. She'll love it when I come. Oh, yeah.